instrucciones del plan de empleo. Se ha aprobado hoy a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social y gestionado por el Servicio Estatal Público de Empleo, el SEPE, por parte del Consejo de Ministros, 30 millones de euros para un plan de empleo en la isla de La Palma. Entonces, entra mañana, se publica ya en el BOE. Ahora es necesario firmar unos convenios, pero para agilizar los tiempos, hemos ido trabajando estas semanas previas con las distintas administraciones para tener los convenios preparados y que en 3, 4 días puedan firmarse y empezar a trabajar en ello. Es importante aplicarlo ahora en el mes de julio, ya que como en agosto hay partes de administraciones que son inhábiles, para que estén montados algunos equipos que puedan empezar a operar. La primera línea de trabajo son las oficinas técnicas de los ayuntamientos, es decir, perfiles que estén interesados, arquitectos, aparejadores, administrativos sobre la materia. Se trata de reforzar un cuello de botella, digamos, en el mapa de la reconstrucción, pues ahora mismo en el camino crítico nos encontramos un cuello de botella que es estas oficinas técnicas. ¿Por qué? Porque tienen el dinero para ejecutar muchos proyectos, tienen las competencias, pero están dimensionadas para una situación ordinaria de trabajo. Y esto es una situación excesivamente extraordinaria, de manera que aquí requieren el apoyo de más personal para poderlo gestionar, ir sacando los proyectos y autorizarlos y canalizarlos lo más rápido posible. Otra área que sería un poco más posterior a verano es la parte de geotermia. Sabéis que el Estado aportó 50 millones, más otros 50, a través del Ministerio de Transición Ecológica, más otros 5, y vía Fondos de Energía Generation, y a través de y otros 50 millones de iniciativas privadas, que tienen que ser ejecutados antes de enero del 2026. Se habla de unas prórrogas, no sé si nosotros podríamos entrar en el caso, pero exprimiéndola y suponiendo que se pudiese, como máximo sería junio del 26, con lo que estaríamos un plazo prácticamente 2 años. Tenerife y Gran Canaria lo tienen resuelto. La Palma queda por resolverlo, tienen que resolverlo en estas 3 últimas semanas de julio. Digamos que ese es ahora el nuevo camino, punto crítico, digamos, cuello de botella en nuestro camino crítico. Tipos de trabajo que están interesados, pues son más relacionados con formaciones, ingeniería, en gestión de energía. Estamos hablando del sector de salarios más altos en España, el sector energético, de temas de construcción especializada. Luego otra línea es cuestiones relacionadas con geoturismo, todo lo que puede hacer monetizar el volcán y sacar líneas, pues en plan futuros jameos de agua, tubo volcánico, todo lo que se pueda relacionar con los tratamientos de agua, de balneario, etcétera. Se han incorporado también las opciones de trabajo, talleres de empleo, de creación de empresa, que tuvieron mucho éxito en el 2023, que no es habitual en un plan de empleo, y se ha servido para la creación de pequeñas pymes. Y luego cursos de formación en aspectos relacionados con la reconstrucción inmediata, como pueden ser aspectos con construcción, agricultura, canalizaciones, vivienda, etcétera. El plan de empleo, como comentaba, dura hasta el 31 de diciembre del 25, es decir, en esa fecha habrían pasado ya más de 4 años de terminar el volcán. Y bueno, y la evolución se trata de si al principio los planes de empleo son más planes de choque y que buscan sacar al paro de larga duración, aquí oyendo a patronales, sindicatos, tercer sector y otros colectivos, se trata de ir creando una masa laboral formada pensando en el largo plazo y en las fuentes de ingresos de la isla en el largo plazo. Se incorpora la posibilidad de incluir algunos gastos realizados en el 2024, en los meses anteriores, siempre que tengan que ver con las cuestiones relacionadas con el plan de empleo. Y luego, si acercándose la fecha de terminación del convenio se ve que algún ayuntamiento no es capaz de incurrir, de gastar todo el importe que tiene presupuestado, se puede transferir, con la modificación correspondiente en el convenio, transferirlo a otra administración. De esto de lo que se trata es, digamos que de los 1.000 millones que llevamos hasta la fecha movilizados por parte del gobierno de España, solo ha habido uno que ha habido que devolver y fue precisamente de un plan de empleo en un ayuntamiento. Entonces, bueno, si llegamos a alguno que esté casi en el paro friccional, pues poderlo movilizar en aquel que más lo requiera. En resumen, se suman a los 63 millones del 2022, 30 del 2023 y estos 30 del 2024, parte del 2024 y 2025. Ah, es importante, pues poner ya de acuerdo ayuntamientos con aquellas personas que estén interesadas en esos puestos de trabajo.